cierre de la colonia de vacaciones para hijos de afiliados al Sindicato Empleados de Comercio. Muy contento la comisión directiva toda, el haber podido un año más brindar a los hijos de nuestro afiliado de 5 a 10 años esta colonia que ya es tradicional para los hijos, la colonia infantil verano 2014. De la que disfrutan muchos ellos. Sí, sí, satisfechos, han participado alrededor de 600 chicos, se han hecho dos grupos y estamos muy contentos por la atención que le hemos brindado por parte de los profesores mismos que tuvieron a cargo, la gente de comisión directiva que también contribuyó para que ellos puedan ser atendidos como se merecen. Y hoy estamos mostrando imágenes del cierre. Sí, sí, es un cierre donde participan todos los padres, el cual recibimos nada más que felicitaciones de parte de ellos, así que estamos muy contentos y satisfechos porque es una responsabilidad grande para nosotros, la comisión directiva, el tener que atender los hijos de los afiliados. Es un clásico, lo vienen realizando hace muchísimos años. Así es, en realidad el sindicato todo en el receso escolar tratamos de contener un poquito a los chicos, por lo menos es un mes, se hacen dos grupos de 15 días que podemos contener un poco a los chicos a los hijos afiliados. Previendo la difícil situación económica durante el transcurso de la semana, ya empezaron a entregar los bolsines. Sí, sí, hemos iniciado ya la entrega a partir del 17 de febrero más precisamente, la entrega del bolsín escolar, cual es una pequeña ayuda que el sindicato le brinda a todos sus afiliados. Ellos saben cómo tienen que acercarse para ir a retirar seguramente. Sí, en el horario habitual de atención estamos de las 8 a las 21:30, horario corrido, con el carné o alguna constancia escolar también que puedan presentar y de esa forma podrán retirar su bolsita. ¿Algo más que quiere agregar, Gati, a manera de cierre de esta nota? No, simplemente agradecer la confianza de los afiliados que siempre nos brindan esta comisión directiva y estamos simplemente para servirlos. Muchas gracias.